Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Sí. Hey YouTube, mira lo que te traje. La gran llegada de Terry a Street Fighter 6. Y así de una vez, mi primera impresión que yo veo es que me encanta la forma de esperar que elijan a Terry. Él está jugando la máquina de Neo Geo. Eso es genial por parte de Capcom, haciéndole un guiño a esa compañía. Y también decirte que cuando yo veo a Terry así jugando en la máquina como está ahora, me acuerdo mucho de mí mismo. Cuando yo iba a los salones arcade, así mismo yo me ponía. Y qué sé yo, me llega ese pensamiento de esos años, de los 90, que yo iba a los salones arcade y me ponía así mismo. Obviamente no tengo esos brazos que tiene Terry, pero yo me colocaba así mismo en mi esquinita, en mi salón, jugando mis arcades. Bueno, pues bien, aparte de la llegada de Terry, llegó un nuevo parche o balance para algunos personajes, como Dalsim, también a Luke, también le hicieron un arreglo, y supuestamente nerfearon a Zangief. Es lo que estoy viendo en las redes, que y muchos comentarios. Inteligencia, ¿qué tú opinas que nerfearon a Zangief? Entonces, yo lo voy a comprobar por mí mismo. Primera vez que lo pongo el juego, desde que salió Terry, porque no he tenido tiempo. Me disculpan ahí que mi video llega un poco tarde. Pero yo voy a entrar al laboratorio con el gran oso ruso, nuestro querido Zangief, a ver qué tan daño le hicieron. O quizás no, uno no sabe. Eso depende del punto de vista que tú lo veas y lo que tú vayas arreglando la carga en el camino con este nuevo supuestamente nerfeo a Zangief. Así que vamos a entrar de una vez al laboratorio. Vamos a ver. Yo no he comprado a Terry porque las monedas de juego no me dan. Tendría que hacerlo con dinero real. Me falta muy poco. Pero dice aquí que como que me lo prestan por una hora. Vamos a darle ahí. Has comprado un luchador de alquiler. Ok, creo que lo tengo por una hora ahí. Miren el reloj allá, en la derecha, encima de Terry. Así que vamos de una vez. Vamos a ver qué colores tiene. El negro, ustedes saben que a mí me encanta el negro. Miren el negro que tiene Zangief. Y el clásico de toda la vida, ese color que tiene como 30 años, la chaqueta y la gorra. Vamos allá, mi gente. Vamos al laboratorio. El gran ruso contra Terry, el camionero. Pero yo vi unos cuantos videos sobre Terry. ¿Qué puedo decir? Para mí, yo que yo voy a jugar en contra, porque no voy a usar a Terry, ya que me siento muy cómodo que Zangief. Miren, miren qué bello Zangief. Miren. Delante de Zangief come la cabeza de Terry. Miren. Y doble cuerpo. Entonces, a mí me encanta mi Zangief, que no tengo que hacer muchas cosas para ganar un combate. Entonces, pero Terry para mí, yo viéndolo en mi contra, es un Ken más. Sin ofender a los que lo vayan a usar, pero Terry para mí es un Ken más. Vamos a ver mucho Rush, vamos a ver mucho combo, mucho Choryuken y mucho Hadouken. Pero sobre todo los Rush, ahí es que va a ser muy fuerte Terry, en contrario de Zangief, que Zangief yo no lo uso tan Rush. Menos si juegas Rush con Zangief, yo no. Porque yo entiendo que hacer los Rush es gastar muchos recursos cuando yo lo puedo usar con eso. Yo gasto los recursos, si ustedes se dan cuenta, es con la 360 en brillo. Ustedes han visto la inmensidad de combate que yo he jugado diciendo, me lo llevo con la de brillo. Y eso es todo, amigo. Ustedes han visto, ustedes saben de eso, ¿verdad que sí? Pero Mena no, Mena juega con combo y muy diferente a mí. Claro, él es un pro que me puede dar clases de jugar con Zangief. Pero eso es para que ustedes vean, un personaje en distinta mano se usa de manera diferente. Entonces, vamos a probar ya los supuestos nerfeos de Zangief. Bueno, supuestamente el nerfeo más grande es ese, el cabezazo. Si tú empiezas un combo con ese cabezazo, el escala de daño te quita un 25% de daño. O sea, te reduce el daño en un 25%, eso es demasiado. Y el otro es ese rodillazo, queda menos 4 ahora. Ustedes lo pueden ver ahí, encima de la barra azul que dice menos 4F. Claro, no voy a ser muy técnico con los frames ni con los números, porque mi comunidad, me he dado cuenta, no son tan expertos en eso del tecnicismo de los números. Yo se lo voy a explicar de una manera llana. Por ejemplo, ahí Zangief queda más negativo que antes. Si tú lo haces ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo podemos comprobar todo eso. Vamos a entrar aquí. Después de un reversal, vamos a poner que Terry... No, primeramente vamos a poner que Terry no se bloquee.
que no se bloquee. Aquí, no bloquear. Vamos a ver lo qué fue lo que le hicieron al famoso. Ahí está, el cabezazo. Supuestamente ahora quita menos, vamos a ver. Bueno, y sí, ese combito yo recuerdo quitaba 3100. 3100, ahora quita 2700. Le quitaron 400 puntos. No es la gran cosa, 400 puntos. Ahí está, quita 2700 ahora, perfecto. Ahora, ese cabezazo se utiliza mucho para una ruta para meter el super. Entonces vamos a ver cómo están todavía las 360. La grande normal quita 3300. Ajá, ahí está, quita 3300. Con brillo quita, vamos a ver, 3400 con brillo, muy bien. Y en Punish Counter, vamos a ver. Ahí, en Punish Counter. Ahí está en Punish Counter. En Punish Counter la grande quita 3795, o sea, 3800. Y en brillo debe quitar 3910, o sea, están iguales. Ustedes recuerdan cuando yo digo quité 3900, míralo ahí. Casi la mitad con una sola 360 en brillo. Y normal quita 3795, 3800. O sea que no ha sufrido daño en 360 para nada. Vamos a ver la furia en brillo, que es la que baja más. 3600, sigue todo igual. Así que Zangief a nivel de daño sigue igual. ¿Dónde está la diferencia? Es si tú haces ese cabezazo. Ahí fue que nerfearon a Zangief. Pero eso no, créanme, desde mi punto de vista que utiliza Zangief, no es tan grave, créanme. Entonces, vamos a ver el super. Ese es el critical. Ese quita 5300. Vamos a ver ahora, no lo he visto ahora cuánto quita. Ok, 5300 quita. Muy bien. 5300 el critical. Vamos a ponerlo a Zangief, que no haga el critical. Ahí. Que no haga el crítica, vamos a hacer el normal. Ese es el normal, ese quita 4600 cuando no es Punish Counter. Ah, 4800, sí, quedó igual, 4800. Y dijimos que el crítica es el que más quita, quita 5300. Vamos a hacer el critical de nuevo, que es el último. Supe cuando Sanguí le queda ese poquito de energía. Vamos a ver. 5300, o sea, los daños están iguales. Miren, más de medio tubo le quitó. Entonces, vamos a ver en combo. Pero vamos a hacerlo con el normal. Vamos a hacerlo con el normal, con un 60%. Lo voy a hacer en combo. Ahí está en combo. Van 3, 4. Lo va contando. 5. Y se. Ajá, míralo ahí. 4600. Ese es el gran nerfeo. En combo, es por eso que eso es inexplicable, porque solo quita. Vamos a ver cuánto quita solo. 4800, ¿verdad? Solo quita 4800. Entonces no tiene lógica que si yo lo hago en un combo quite menos. Ahí está en un combo. Recuerden que normal quita 4800. Y con ese combo gastando brillo quita 4600, quita menos. Entonces Capcom, así no. Porque los números, si tú estás subiendo números, tú no estás restando, tú estás sumando. No entiendo. Solo quita más. Y si tú haces un combo exagerado como ese, miren, cabezazo, trompón medio y brillo. Todo eso lo meto yo. Y luego el supe. Miren. Lo voy a hacer de este lado. Ahí está. Va contando 4. Entonces aquí no entendí esa fórmula de Capcom, que si tú gastas más brillo, mete más golpe, entonces tú bajas menos. Eso es una loca, eso no tiene sentido. Entonces yo no voy a hacer eso nunca, porque estoy gastando recursos para bajar menos. De verdad eso no tiene lógica. Solo quita más, mi gente. Esto no tiene lógica. Eso te invita a ti a que tú no hagas nada de eso.
que tú no gastes recursos, porque mira, 4,800. Si lo hacemos con los recursos, gastando más habilidad, porque hay que tener un timing para hacer ese combo, gastando más recursos, más brillo, entonces tú vas a menos. Entonces, Capcom, eso es como que tú te sumando números positivos y el resultado te dé menos. Eso no pega, pero nada. Ahí está. Gaté brillo, gaté habilidad, gaté level 3 y quita 4,600. Mírenlo ahí. 4,600. En la barra del medio de las tres negras, 4,655. Y si tú lo haces solo, quita 4,800. Así no se vale, Capcom. Pues bien, seguimos, mi gente. Vamos a seguir. Puse a Terry que haga el Shoryuken en brillo para darle en Punish Conte cuando caiga. Entonces, lo que hacíamos siempre los Zangief, o la mayoría, es esto. Y aprovechamos y le hacemos el super, ¿verdad? Eso es lo que hacemos siempre. Pero, ¿qué pasa? Ya no lo voy a hacer porque estoy gastando recursos, estoy gastando muchas cosas y no estoy bajando nada. Por ejemplo, podemos tener más opciones que ya no sea el cabezazo. El cabezazo yo lo voy a eliminar para hacer combo, pero hay más opciones. Por ejemplo, podemos hacerle un dry impa y le hacemos el supi ahí. Vamos a ver cuánto quita con el dry impa en vez del cabezazo. Vamos a ver cuánto quita. Quita poco también con el dry impa, muy bien, pero que me da mucho tiempo hacer muchas cosas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer así, con el golpe medio, entonces. Ahí, vamos a ver ahí. ¿Cuánto quita ahí? Sí, ahí va a quitar mucho. Ahí quitó. Perfecto, 5,000, la mitad del tubo. 5,020, un poquito más de la mitad. Entonces, cambiamos una cosa por otra. Cabezazo por golpe medio abajo. Eso ya, ahí se arregló el nerfeo del cabezazo, que es ese. Lo cambiamos por el puño medio abajo y le quitamos ya los 5,000. La mitad del tubo. Es un combo sencillo. Ya no pegamos cabezazo. Quitó 4,900 ahí. Perfecto. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Algo nuevo, que al cabezazo le pusieron en la escala de daño menos un 25%. Pero le pusieron más rapidez de recuperación para Zangief. Por ejemplo, él puede hacer esto ahora, que antes no lo hacía. S2. Cabezazo, barredor abajo. Ese es buena, porque me lo deja en el suelo y ya yo ahí puedo crear una táctica para meter presión. En la esquina es muy bueno, porque sigue estando en la esquina. Pero también podemos hacerle este. Ese 3, muy bien. Entonces también le pusieron este. Se pega ahora el trompón mediano después del cabezazo, que antes había situaciones que no la pegaba. Entonces ahí tenemos, le quitaron daño a Zangief, pero le agregaron velocidad en recuperación. Vamos a hacerlo de nuevo. Esa me gustó, muy bien. Buen combo, un 7, quitó 3,200, está bien. Entonces, por ese lado ya estamos claros lo que es el cabezazo. Le quitaron daño, le agregaron velocidad. Y la inteligencia lo único que va a hacer es que va a cambiar el combo del cabezazo por el golpe medio. Y le quitamos 5,000. Así que no, ya eso ya yo lo solucioné, lo del cabezazo. Ahí hay 5,000. 4,900, perfecto, la mitad del tubo. También lo podemos meter solo si queremos. Si queremos podemos bufear una pata chiquita para meter el super solo y quitar 5,000. No, es que no va a quitar 5,000. Ahí. Oh, perdón, hice el level 2. Lo hacemos solo. Ay, perdón, otra vez el level 2. Ahí sí. Ahí va a ser en Punish Conte. Ahí está, el Punish Conte. El super. Lo podemos hacer solo también si queremos. 4,800. Ok, pero con el trompón medio. Ahí sale rápido. Ahí sale rápido. Ahí quita 5,020 ahí. Vamos a ver, 5,020 tiene que quitar. Muy bien, ahí está. Así que solucionado. Cancelamos el cabezazo, mi gente. Y ahora usamos el golpe medio abajo. Pues bien, el otro movimiento nerfeado para Zangief es para adelante, rodilla pequeña. Yo soy uno de los Zangief que sí utilizo ese movimiento, pero veo muy pocos Zangief hacerlo. Yo siempre lo utilizo. Entonces, ahora es que Zangief queda más negativo, ¿verdad? Como lo dijimos, menos 4.
Pero si uno lo hace en la distancia correcta, ahí yo quedo dos. Entonces, vamos a ver cómo lo castiga Terry. Vamos a ponerle puño débil. Bien, aquí. Ahí, si se lo hago de cerca, sí me castiga en Punish Counter. Ahí está, muy bien. Pero si yo se lo hago de lejos, no me castiga, ahí está. Y siempre yo lo hago a esa distancia, porque yo lo hago para acercarme. Ustedes se han dado cuenta que yo recorto ese espacio y le hago la 360, ahí. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Muy bien. Entonces, yo realmente desde ahí yo no lo hago nunca, porque sé que ahora él queda muy negativo, Sangip, sí. Otra cosa que le pusieron también acerca del rodillazo, algo negativo que le pusieron a Sangif es que la caja de Sangif es más adelantada haciendo ese rodillazo. Por ejemplo, ahora me van a castigar si lo prevén antes de que yo lo haga el rodillazo. Ustedes verán, miren, la caja sale muy adelantada. El golpe medio de Terry me le pega antes de que yo lo haga. Ahí está, ¿lo están viendo? Miren cómo le pega a Sangif. Yo intento hacer el rodillazo y no me deja, mira. Eso significa que la caja de Sangif está adelante de su físico, de lo que podemos ver visualmente. Entonces Terry siempre lo va a atajar. O cualquier otro personaje con golpe medio. Miren, no puedo hacer el rodillazo. Pero eso tiene su 50-50. Yo lo puedo cambiar. Por ejemplo, yo puedo ver que él está bufeando el trompón medio y me pega el rodillazo. Yo puedo pegar, no hacer el rodillazo y pegarle a él. Mírenlo ahí. Le hago un rush con un 4. O sea que cambiando una cosa por otra. Como siempre, caemos siempre en el dilema de 50 una cosa, 50 la otra cosa. Como él me puede pegar a mí, si yo hago el rodillazo, yo también puedo pegarle a él. Caemos en el famoso bucle de Street Fighter, que hay que adivinar lo que el otro va a hacer. Bueno, ya hemos analizado las cosas negativas. Quiero probar otro poquito de daño. Vamos a setear bien a Terry. Pues bien, mi gente, miren, seguimos con el análisis. Sangif, muchos jugadores estaban reclamando Capcom nerfeara a Sangif. Nerfea a Sangif, que Sangif está muy fuerte. Y bueno, Capcom por un lado lo complació, pero por otro no. Por ejemplo, ustedes ven que los daños de la 360 siguen iguales. No lo tocaron. Porque es que no se puede. Porque la particularidad del personaje de Sangif es que es un personaje de mucho daño. Mírenle el grosor. Él no tiene muchas herramientas, Sangif. Es lento. Miren cómo que camina. Miren. Es un tanque. Y no tiene muchas herramientas. Entonces, la herramienta de Sangif es el daño que él tiene con los Command Grab. Eso Capcom no lo va a quitar y no lo quitó. Lo único que fue para complacer a algunas personas y que piensen que Sangif está nerfeado fue quitarle daño con el cabezazo. Fue lo único. Y un poquito de la caja del rodillazo. Eso es todo. Para mí, Sangif no está nerfeado. Sigue igual de peligroso, igual de quita energía. Y yo diría que hasta peor ahora está quitando energía. Porque le voy a hacer una demostración. Ustedes verán. Por ejemplo, vamos a hacer este combo, mi gente. Miren ese combo, miren. 5520. Yo creo que ese combo quitaba 5300. Ahora quita más. Miren la barra del tubo. Lo voy a hacer de nuevo. Miren la barra del tubo. Mucho más de la mitad quita un solo combo. Eso significa que si Sangif te metió en la esquina, no te mueva mucho, que te la puede quitar casi toda. Vamos a hacerlo de nuevo. Mírenlo ahí. 5000, miren la barra. Miren dónde se puso. A un cuarto se puso. Y está completo. Lo voy a hacer de nuevo. Miren la barra, está completa. Miren eso. Ahora baja más. Miren. Un cuarto de barra queda. 5520. Mejor le aumentaron. Poco usuario de Sangui se han dado cuenta de eso. Esto es una locura. Vamos ahora a hacer lo que haga el troll. Vamos a ver otro daño. Ese, no, ahí es que está el nerfeo cuando uno hace el cabezazo. Pero yo voy a hacer el combo feo. Mira, 5300 como quiera, quitó demasiado.
Bueno, mi gente, también voy a aprovechar en este video del Laboratorio de Sanguif para mandar unos saluditos a Edwin en Santiago, República Dominicana, que es la misma ciudad donde yo vivo, Santiago de los Caballeros. Saludo para ti, Edwin. Para Leonardo Castillo en Gucarí, Colombia. Espero pronunciarlo bien. Gucarí, Colombia. Iceberg 7130. Es un chico de 12 años, me dijo. Bueno, saludo para ti, chico. Para David Coparropa en Panamá. Saludo para ti. Andrés Pro 99. Un saludo para ti. Y a Irán Huerta en México. Cariñoso saludo para todos ustedes de parte de la inteligencia. Pues bien, seguimos aquí con Terry. Vamos a ver otro daño. Patada. Ese yo lo hago mucho, ustedes lo han visto. Ese quita 4000 en el anterior. Bueno, también quita 4000. Así que Sanguif, a nivel de daño, no está nerfeado. Ustedes vieron el ejemplo en el combo anterior, en la esquina, quita más ahora. Este quita igual. Vamos a probarlo por última vez. El nerfeo fue el cabezazo, mírenlo ahí. Ese es el nerfeo, quita 4600. Y si tú lo haces solo, quita más. El super solo quita 4800. Eso es algo que a mí no me entra en la cabeza, pero nada. Ya yo cancelé el cabezazo. Eso no va. Ya el cabezazo no va para yo hacer un combo, sino que será golpe medio abajo. Vamos a hacerlo de nuevo. Golpe medio. Mírenlo ahí. Y ahí está resuelto el problema. 5000. Y es más simple de hacer. Así que a mí no me afectó. Mírenlo ahí. Cambiar un golpe por otro no me afecta para nada. Bueno, mi gente, yo lo voy a dejar hasta aquí ya. Espero que te haya gustado este análisis del nuevo nerfeo, entre comillas, que le hicieron al poderoso ruso Sanguif. Para mí no fue nerfeado. Bueno, si a ti te gustó el análisis de la inteligencia, dale a me gusta. Y nada, nos vemos en la próxima, mi gente. Vamos a enfrentarnos a Terry cuando lo encontremos en el online. Hasta la próxima.